¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más este jueves de sexto sentido. Un jueves especial. No la vamos a tener a Carla, pero seguramente ya se sumará la próxima semana. Algunas cositas de salud que prontamente estarán superadas hará que vuelva a estar en esta dupla de cada jueves. Hoy decíamos, además, especial porque nuestro programa por primera vez se traslada de la cocina de sexto sentido y en este caso lo hace al Hotel Los Cauquenes. Reina Mora será el restaurante que cocinará para esta noche en donde vamos a tener a un único invitado. En el marco de la campaña nacional estamos muy próximos a las elecciones eh, nacionales Paso, en octubre vendrán las, las generales. En el marco de la campaña, que ya está en pleno proceso, visita nuestra provincia el actual gobernador de la provincia de Salta y también precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, el doctor Juan Manuel Urtubey. Tuvimos la posibilidad de producir un programa que en exclusiva nos va a permitir cenar con Urtubey y preguntarle por la campaña nacional. ¿Y qué pasa con Tierra del Fuego en el contexto general de la Argentina? Fuimos muy bien recibidos por el Hotel Los Cauquenes en esta cena especial que vamos a tener. Y por supuesto, el deleite estará de la mano de cocineros, de los chefs que tiene eh, Reina Mora. Y uno de ellos, Hernán, le vamos a, a pedir que nos acompañe. ¿Cómo Hola. estás, Hernán? ¿Cómo muy está? buenas, buenas noches. noches. Eh, ¿Qué vamos a comer esta noche? ¿Qué nos han preparado desde el restaurante? Bueno, para explicarles, eh, hoy vamos a comer una merluza negra uh -huh. a, al sartén de hierro, eh, un risotto de, de centolla con una gelatina de rúcula y va a haber de postre una creme brûlée. ¡Qué rico! Que va a tener ahí también algunas cosillas, ¿no? Quesitos y algunos sabores mezclados. Exactamente. ¿Eh? Son, son parte de la comida autóctona del lugar, uh -huh. así que aparte de lo que es eh, la centolla y. ¿Y cómo se llama esto? Y la, y la merluza negra. Eh, vamos a tratar de, de evaluar otro tipo de, de condimentos como para acá. Y ¿Qué? Para agasajar al invitado. Al invitado, muy bien. Eh, ¿Cuál es el plato que se destaca o cuáles son los productos, Hernán? Porque en sexto sentido, decíamos humildemente, desde nuestra cocina de cada semana, tratamos de poner en valor los productos locales, que son muchos, son muy ricos. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa en el restaurante? ¿Cuáles son los platos que más salen? ¿Cuál, cuál es el, el, la bebet, no, de, de Reina Mora? Bueno, como bien dijiste, aparte de la merluza, eh, tenemos eh, la centolla uh -huh. en, un, en una textura eh, que va muy bien para, para el paladar, tanto fuevino como para el paladar argentino y el paladar claro. turista. Eh. Uh -huh. Y otra de las reinas de, de acá de Cauquenes vendría a ser la cazuela de cordero. Qué rico, sí. especial para el invierno, ¿eh? con mucho Mucho calor, cuerpo, mucho, mucho calor. Cuerpo, la verdad que es, es un producto muy bueno, es una cazuela muy importante. La verdad que es algo muy rico para, para llevarse como expectativa. Bien, y estamos en plena temporada de invierno, así que Reina Mora con mucho trabajo y con huéspedes aquí en. En los cauquenes de todo el mundo, ¿eh? Que llegan a este Exactamente. lugar. Exactamente. Bueno, hoy tenemos invitado, un invitado especial, así que espero claro. que asajemos bien que a llegar sus ah, <laughs> sus metas, digamos. Tal, tal cual, eh. Bueno, Hernán, muchísimas gracias ¿eh? por habernos recibido este tan gentilmente y, y bueno, después te, te damos la devolución. Bueno, oh, muchas gracias. Terminamos el programa. <laughs> Buenas noches. Muchas gracias, gracias. a vos. ¿eh? Bueno, Hernán, nos hablaba de lo que vamos a comer esta noche. Nosotros ahora nos vamos a la primera pausa, luego la mesa ya servida.